He aislado el patrón del cerebro. Tú y yo seremos las mejores amigas. Muy bien, amiguita. Arriba las manos. Y me refiero a todas. Pero, querida... ¡Guardia sombría! ¡Guardia sombría! ¿Por qué le habéis dejado la pistola al lado? ¡Dios, qué mala puntería tiene! No me extraña que no se acertara nunca en el primer juego. Se la dispara a la pared. Siempre queriendo resolver los problemas con una pistola paralizante. Es bastante agresiva. Aléjate, Sly. La explosión puede ser mayor de lo previsto. ¡Y que salga ardiendo el Zeppelin! La cámara... Ponerle un temporizador un poco más largo de... ¡Un segundo! ¿Estás bien? Este no es buen lugar para un asmático. Pero tengo uno de los ojos de Clockwork. ¿Ves el otro? No os preocupéis, chicos. Está a salvo. ¿Neila? ¡Mala! Gracias por acabar con la condesa. No encontraba la forma de alejarla de los ojos de Clockwork. Creo que al viejo pájaro le bastará con uno. ¡Chao! ¡Oh, va a estar tuerto! ¡Bentley! ¡Coge el ojo y escapa en el dirigible! ¿Y el corazón? Pero, ¿y el plan? Esto no estaba en el plan. No, coge la cosa de coger. Aunque siguen estando los ojos en la máquina de arriba, se les ha olvidado quitarlas, pero... ¡Es mala! ¡A todos los bomberos! ¡Atacad al dirigible de la condesa! ¡Ja, ja! No contabas con mi plan de... Bentley, estás a punto de entrar en la línea de fuego. Ve a la torreta del dirigible y no bajes la guardia. Anda, ¿tú también tienes cosa de flotar? Neil ha oído los cojones, si la tengo, la estoy viendo todavía. Pero es que... Vale, nada. Quería conquistarla con mis habilidades patinando. Mira, Neila, ya verás, lo vas a flipar. ¡Uy! Casi me caigo. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Por qué ella puede saltar al segundo directamente? Son trampas, ¿sabes qué? Yo no he hecho eso, pero vale. ¿Y por qué ha saltado de lado? Va a explotar el dirigible, tiene que explotar. Hemos dejado a la tortuga controlando al dirigible. Va a explotar, es inevitable que explote. ¡Uy! Bentley, estás a punto de entrar en la línea de fuego. Ve a la torreta del dirigible y vale. No bajes la guardia. ¿Por qué yo caigo como las piedras? Con mi dirigible. Con mi cosa de... No caer como las piedras. Ella... Consigue caer mucho más... Más ligera. Yo... Deja de explotar cosas, por Dios. Otra vez te... Mira. Ataque patinete. Tun, 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 tun. Por favor. Cámara, cámara. Ahí está Sly. ¿Dónde está la otra? Ahí está. Tú, estúpida Niña Meyers, vuelven. Seguro que voy a fracasar la misión ya porque ha salido el rango de visión o algo. Tal vez no. Ataque patinete. Oye, ¿desde cuándo puedes invocar telarañas? No lo recordaba de ti. Ah, mira, los tanques están por ahí causando el caos y la destrucción. Eso me gusta. Oye, esa bomba ya la reventaste antes. A mí no me la das con queso. Lo sabía. Tenía que caer, pero oye, había que hacerlo. Ven aquí. Tengo el patinete. No puedes hacer nada. Míralo, mírame cómo caigo. Soy como las puñeteras piedras. Oye, vuelve. No, vale. Estás en altura. ¿Dónde estás? ¿Cámara? El caso es que no sé si... Creo que no la puedo pegar porque he estado al alcance de pegarla y creo que le he llegado a dar varias veces, pero el juego no ha reaccionado de ninguna forma. Así que a lo mejor tengo que seguirla nada más. Pero no me he vuelto loco. Bentley, estás a punto de entrar en la línea de fuego. Ella... La torreta del dirigible y no bajes la guardia. Cae mucho más ligera que nosotros. O sea... Puede ganar mucho más terreno flotando. Yo caigo mucho más rápido. ¿Puede ser por hacer el segundo salto? Si no lo hago, a lo mejor floto más. ¡Tú! ¡Te estoy pegando! Date por aludida. Que el monopatín va más rápido de correr. Hombre, la cámara reaccionó, no me lo puedo creer. Ahora ya sí que a ver cómo me escapas. Oye, ¿puedo pegarte? ¿Puedo darle algo? Porque yo lo intento, pero el juego... Lo tomo como una sugerencia más que como una obligación. Ahora sí, ahora te tengo. Es persecución sin más, pues vaya un sinsentido. No, si es evidente que el ojo se lo va a llevar.
No me explotes cosas, por favor. ¡Uy! Sabes que lo voy a rodear. ¡Ajá! Estoy delante tuyo. ¿Ahora qué? Aparte de que te da igual porque tienes escudo argumental y no puedo hacerte absolutamente nada. La historia lo dice así. ¿No? ¿Tal vez? ¡Vamos! ¡Aligera un poco, por favor! No tenemos todo el día. ¡Oh, la condesa! Ten mucho cuidado, ¿dónde pones los pies? Este sitio es peligroso. O tal vez no. ¡Ojo de Clockwork! ¡No te atrevas! ¡Ese ojo es mío! ¡Mío! Lo cierto, señor Cooper, es que el ojo me pertenece. Carmelita, haz tu trabajo un poco a veces, ¿no? Tiene que haber... Dime que hay combate contra... ¡Oh, Dios, ya está! ¡A reventarlo! Tiene torreta. ¿Tiene torreta al dirigible? Y con controles invertidos, por supuesto. Y por supuesto tiene cooldown. ¡Hemos invocado los aviones para destruirlos ahora! ¡Madre mía, no hay quien te entienda! Barney, ¿qué cojones se te pasa por la cabeza? Tu plan no tenía ningún sentido en ningún momento. Son controles no invertidos, quiero decir, por lo cual están invertidos, porque lo normal es que sea invertido y no me aclaro. ¡Aguanta esto! ¡Aguanta esto! ¡Os hice venir solo para mataros! Y estoy casi muerto yo, por cierto. Quiero matar unos cuantos más. Estos son militares del gobierno, supongo. No, bueno, eran mercenarios, se supone. Pero, vamos, ¿no le había dado la Interpol al ejército a cómo se llame? A Nina Meyers. Dios santo, no sé manejar esto. Podría ser peor, podría ser el tanque. Pero de verdad, ¿te gusta mucho ponerte las cosas más difíciles? Porque si le gustan revisar los planes solo por el factor dramático, no por otra cosa, Barney. ¡Atención! La utilidad y la conveniencia viene después. Lo importante es reventar cosas. Y esto es el plan sigiloso este tuyo, por cierto, hablando de todo un poco, Barney. Eso dolerá. Ataque sigilo, madre de Dios, no sé manejar esto. Ya estoy muerto, voy a morir. ¡Guau! ¡Wow! ¡El piscajo! Si otro más se encara a mí, santa madre de Dios, muero. Esto es incontrolable. Ya está, ese me va a matar. Ese va a ser mi muerte, muerto. Pero podremos ver cómo arde. ¡Zeppelin ardiendo! Lo más cachondo es que lo he matado fuera de cámara. Se ha muerto. ¿La luna roja se está moviendo? Va a explotar, seguro. Algo tiene que explotar y que por delante se lleva el Zeppelin. Bentley, estás a punto de entrar en la línea de fuego. Ve a la torreta del dirigible y no bajes la guardia. Vale, o sea, si pretendías utilizar el Zeppelin desde el principio, ¿por qué le das superioridad aérea al enemigo? No tiene ninguna lógica. Es absurdo. Y también tener que apuntar con el stick izquierdo. ¿Tengo zoom? No lo sabía. Es extraño. ¡Soy el rey lagarto! Espero que... ¿Eres el rey lagarto? Espero que los próximos juegos tengan un control más estandarizado, porque en esta época... ¿Es de Play 2 o es de Play 1 el juego? Es de Play... dos, ¿verdad? En guardia. Todavía era un poco jauja. Aquí cada uno ponía los controles un poco lo que le apetecía. Y no había estándares. Lo cual ahora mismo me mata. Porque no sé manejar las cosas. Por lo menos puedo disparar más balas que con la torreta de la otra partida. Más de una de Play 2. Pues ya digo, ahí era el oeste. Cada uno ponía los controles que le apetecía. ¿Qué quieres disparar dándole para adentro en el stick? Pues dale para adentro en el stick, ¿no? Porque no había sticks de estos que se le pudieran pulsar, pero... que yo recuerde. Pero vamos... que es un poco raro. Y todavía de vez en cuando me entra el modo automático y quiero girar la palanca al lado contrario. Que es lo que me ha pasado antes. Vale, chicos. Voy a reunirme con vosotros.
Vuelve aquí, Condesa. Huir en ese dirigible no te salvará. ¡Bien! Sly, ¿puedes leerme? ¡Lo sabía! El sistema de orientación y el dirigible. ¡Cárgate el puente! Peligrosa. ¡Cárgate una casa! ¡Estoy bajando! ¡Vamos! Bajando. ¡No al agua, no! ¡Cárgate algo más! ¡Ah! El caso es que ha sido Carmelita. Ese ojo me pertenece y quiero recuperarlo. De ningún modo. ¿Crees que estoy loco? Bueno, mejor no me respondas. No me interesa tu opinión profesional. Loco no, solo estúpido. No eres más que un crío ignorante jugando con el legado. ¡Han tardado! Ah, lo sé todo sobre ti y el clan Cooper. No me estoy enterando de nada. Entonces entenderás por qué es necesario destruir este ojo. ¡Estúpido! No me interesa tu interpretación intolerante de la moral. Yo estoy por encima de eso, por encima del bien y el mal. ¿Y crees que le daría el ojo a alguien que está por encima de la moral? Ya basta de charla, insecto. ¿Y que es claramente una linterna roja? Es fácil y mucho más divertido arrancarlo de tu mano fría e inerte. Oye, ¿y Carmelita, además de matar a Barney, a qué se dedica? ¡Ah, no, vale! Ha venido agitando los puños salvajemente hacia mí. Aunque es más predecible de lo que pensaba. Tienes que tener algún ataque nuevo. ¡Vamos! ¡Ataque nuevo! ¡Arañitas! Y el mismo ataque de antes. Y las arañitas me dan vida. Ok, voy a orbitar a tu alrededor, mira. Y si te mato, solo es culpa tuya. ¡Soy un planetoide! Ups, la he matado mucho. Ah, ha vuelto. Bien. ¿Van a detener ahora a Barney? Tanta fortaleza, tanta tontería. Oye, te puedo... Ah, no, ya te robé. Digo, tienes una cartera detrás, te puedo robar. Ya te robé en la misión del guardaespaldas de la otra partida. Se me había olvidado, lo había borrado de mi mente por mi salud mental. Puede que a lo mejor te pueda pegar más veces y no... ¡Ah! No tengo que hacer el gilipollas tanto, puedo pegarte varias veces. Ojalá se me hubiera ocurrido antes. Pero tu combate de jefe es bastante patético, no nos vamos a engañar. El tigre dio más guerra, sobre todo porque jugábamos en modo Street Fighter. Y me mató varias veces, aunque... No quiero admitirlo. Me has mostrado el error de mis métodos. Me das pena. Tanta formación y todavía no distingues entre el bien y el mal. No la dejes subir. Sé lo suficiente para no bajar la guardia con un oponente intelectualmente superior. Es la itanda al carne de ladrón en una tómbola. ¿Tiene el ojo? Por supuesto, que, pero pensaba que lo cogería, ¿cómo se llame? Porque es mala, pero... ¿Qué hace esto? ¿Y esto? ¡Chicos! ¡Ayuda! Carmelita me quitó el ojo y ahora intenta escapar en un tanque de la Condesa. Por lo menos le da también como a mí. No te preocupes, amigo. No dejaré que se escape. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Pium! Casi te da... ¿Cómo? ¡Espera! Ha aprendido ella de repente. Tú quita, perro. ¡Ajá! ¿A quién le importa? Nah, no me va a disparar. ¿A quién le importa? Barriles explosivos es igual a bueno. Te dan turbo, son rojos. ¡Espera! ¡No corras! ¡No corras! Creo que me estoy cargando toda la estructura de esto. Alguna te acertará. Y cuando ese día llegue, me cago en... Estúpida esquina, ¿quién la ha puesto ahí? Oye, vuelve. ¿Dónde estás yendo, por cierto? No es por ahí, mujeres al volante, de verdad. Dicen que es un tópico, pero oye, en algo se han tenido que basar. Estás dando vueltas en círculo. Y no me respawnes el barril explosivo, que lo he visto. No, espera, ¿estoy en otro sitio? ¿Dónde estamos? Oye, vuelve aquí. Te vas a acabar con el tanque en el agua. Tú le ves pinta de anfibio. Vuelve. Ya algún día volverás. Alguna de estas balas te dará. Un día de estos. Joder. Menos mal. No, si estamos dando vueltas. No, espera. Has descubierto la salida. Bien. Eso es malo.
¿Hemos perdido? Es que esto es incontrolable. Bastante he conseguido quedarme detrás suyo. Pero luego las balas van a donde les sale los huevos, porque intentas compensar y no hay forma. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hace esto? ¿Y esto? Sí, 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 ni siquiera yo lo sé. Vamos. Carmelita al lío. Y ahora intenta escapar en un tanque de la condesa. ¿Y no te ha detenido? No te preocupes, amigo. No dejaré que se escape. El ojo es la última parte. El resto no la seguimos teniendo nosotros. Vale, puedo mantener el botón de disparar pulsado. Esto hubiera sido útil hace 5 minutos. Que se me hubiera ocurrido, pero no se me ha ocurrido. Y no estoy acertando ni una. Estoy intentando adelantarme a ella para que la bala vaya, pero es imposible. Oye, por favor, vamos. Ven aquí. Eso es. Dos. Mientras Carmelita sigue atrapada en el tanque, después volveré a por Bentley y nos iremos rápido. Eso de atrás es el ojo. Me acabo de dar cuenta, pensaba que era una luz de estas de alarma para cuando retrocedes. Que se oiga tu vehículo dando vueltas para atrás. ¿Vas a tener nuevos ataques ahora o no? No hay a dónde huir. Ambos sabemos que puedo ganarte en una pelea. Lo mejor es que me des ya el ojo. Tienes razón, Cooper. Has demostrado tu fuerza en la batalla. Pero con este ojo de Clockwork, puedo luchar en tu mente. Oh. ¿Por qué no? Eso no es luchar en mi mente, eso es seguir agitando los puños como una loca. Eso es seguir haciendo... intentar darme... Control mental. Ese efecto psicotrópico. Súper guay. Ahora lo haré corriendo, en lugar de andando como los tonticos. Era mi as en la manga. Puedo correr. En lugar de solamente esquivarte, reírme de ti y de cómo agitar los puños como loca. ¿Ves? ¡Oh, Dios! Mira, puedo esquivar. Vaya mierda de batalla. Eres... ¡Uy! ¡Oh, gracias! Mira, oye, un detalle que has tenido. Mira, te lo agradezco. Mira, te dejo una hostia gratis. Venga. Venga. Ahí está. Ahí está. Ve, buen trabajo. Oye, ¿no conocerás de algo al ¿será posible? Al oso panda del primer juego. ¿No estaréis relacionados de alguna forma y tendréis alguna especie de familia extraña de hijos bizarros? Araña panda. Seguramente las artes marciales sean buenas, o sea, los ocho brazos tienen que tener su ventaja frente al enemigo, pero aún así es un poco patética. Colorines que dan vueltas. ¡Guay! Seguiré sin poder darme porque sigo siendo más rápido que tú cuando me controlas la mente. Venga, una última hostia para el viaje, para el camino. Oye, ¿te controlo la mente yo a ti? Vamos a jugar. Dos pueden jugar ese juego. Tal vez no, porque lo he gastado una araña. Venga, controla la mente. ¡Mira! ¡Uy! ¡Cómo da vueltas! ¡Atácame! ¡Casi me das! Buen intento. ¿Sabes qué? No me hace falta esquivar. Me quedo aquí debajo. Tu mente es fuerte, Cooper. No lo habría adivinado. Ahora corre. No, deja de hacerte la foto. Corre. Tantas fotos, tantos selfies. Me cago en todo lo que se menea. Bien. Vámonos de aquí. No había salido según lo planeado. Pero habíamos vencido a la condesa y por fin los ojos de Clockwork eran míos. No son tan pequeños y no son así. Arrestaron a la condesa y la llevaron a juicio por los delitos que había cometido mientras trabajaba para la Interpol. El departamento interno fue un paso más allá y ascendió a Neila, la heroína de Praga, al rango de capitán. ¡Es mala! Carmelita, todavía enemistada con la Interpol, tuvo que huir con nosotros. Para mi sorpresa y eterno deleite, tuve que ayudar a mi mujer policía favorita a escapar de los polis. Intenté no pensar más en ello. Todo ese asunto de Clau estaba fuera de control y era consciente de que mis chicos estaban metidos hasta el cuello. Pronto volveríamos a estar en acción, pero hasta entonces, bueno, haríamos el bajo. ¡Guay! Y conseguir botellas, supongo. ¿Y entonces el siguiente episodio? ¿De qué va?
vamos a verlo. Avanza el siguiente episodio porque antes del próximo live stream tendré que conseguir botellas otra vez. Por supuesto que sí. No sé por qué hay una cabra, pero... El que doma el caballo de hierro. Trenes. Tren puede ser interesante. También podemos hacerlo explotar. Quiero decir, Canadá. Cargamentos de especias, llegamos a Bahía Nunavut, Canadá. La base secreta del Imperio Marítimo de Jim Bison. De joven recorrió todo Canadá en busca de riqueza durante la fiebre del oro de 1852. Buscador ávido tuvo alguna oportunidad y acabó enterrado vivo durante una avalancha. Guay. La rápida congelación lo mantuvo milagrosamente vivo y 120 años después se descongeló por el calentamiento global. Lo sabía, el calentamiento global tiene la culpa. Si es que no falla. Hijo de su época, su sueño es civilizar el salvaje norte, con presas en los ríos y talando árboles. El progreso del filo de un hacha. O sea, vamos a matar a un leñador por... Comerciar con especias para la banda Clau resultó ser una manera lucrativa de financiar su guerra contra la naturaleza. Y a pesar de todo, me da pena. No es más que un tipo normal de la década de 1850. En sus tiempos sería un héroe, pero ahora es un villano. En cualquier caso, ese hombre tiene más piezas de Clockwork de las que le corresponden. ¿Qué hace un tipo de baja tecnología como Jim Bison con las piezas robóticas? Es todo un misterio. Casi no quiero ni saberlo. ¿Cuáles como piezas? Siempre, es cuestión de tiempo que lo averigüe. ¿Y por qué las estamos juntando otra vez? Lai Cooper y la banda en... Ah, es verdad. El que doma el caballo de hierro. La tecnología punta de los trenes y cómo explotarlos. Solamente tenemos que sobrecalentar la caldera y ver los fuegos artificiales. Es fácil. Ahora que el nivel tenga mecánicas de hielo probablemente, seguramente no tanto. Pero guay. Ok, el tío está comerciando con especias. ¿Eso lo convierte realmente en un villano? ¿Sabe siquiera que son de control mental? ¿No las está utilizando? Mira, yo qué sé. Aunque Barney te va a echar la culpa de alguna forma, que lo sepas. Pero bueno. ¿Qué tenemos nuevo? Flota mochila. O sea, un jetpack de toda la vida. Todo sigue costando cada vez más caro. Y creo que a estas alturas no me voy a poder despertar nunca a mi hora, porque el despertador... Me parece un poco inútil, situacional, cuanto menos. Y que puedo solucionar de misma forma, controlando la mente de alguien y que se peleen a muerte. Aniquilación silenciosa. Remata al enemigo sin llamar la atención. ¿No se supone que lo puedo hacer ya? ¿Triángulo cuadrado? ¿Para una vez que me acuerdo de los controles? Ofensiva feroz. Dispersa al enemigo con esta carrera. Impactante. Y que probablemente puedo utilizarlo para correr más rápido y eso puede ser bueno. Pero la mochila tiene importancia. Poder llegar a sitios con patejas puede ser bueno. Y probablemente no compre lo de Sly tampoco esta vez. Voy a tener aquí los poderes de Sly riéndose de mí. Pero bueno. Vamos a... ¿Cómo se salía del menú este? Ahora. ¿Terminar aquí? Un mundo completado por completo. Probablemente el siguiente live stream completará otro mundo. Lo que tú digas, aunque cada vez te presto menos atención. Tiene una cinta transportadora de trineos. Maravilloso, Canadá. O básicamente el Polo Norte. O sea, lo de interpretar Canadá como que es un sitio frío, ¿vale? Pero... ¿Os habéis pasado? Si me dices Alaska, tal vez, pero la madre que me parió... Esto no es apto para la vida ni para nada. Pero no, es Canadá. Porque sí. Vamos a... Aniquilación silenciosa solo cambia el movimiento de ataque. Eso a lo mejor es mejor, pero bueno. Mira los renos y los alces. Majestuosos. Es grande. Pero bueno. Vamos a terminar aquí, nos vemos el próximo día y coleccionaré las botellas como siempre, porque las botellas... Y puede que los tesoros, si puedo, las botellas... No aportan nada. Y luego el poder es una mierda que no lo voy a utilizar nunca porque tengo el bastón mágico, mira, bastón mágico.
Pero vaya, habrá que conseguirlas, porque para eso están, para coleccionarlas. Aunque están en sitios súper raros ahora, supongo, pero bueno, cada vez están en sitios más raros. Lo dejamos ahora sí. Nos vemos la próximo día. No necesariamente la semana que viene. Si puedo hacer el siguiente live stream esta semana, lo haré esta semana. Mejor, cuanto antes mejor. Porque si no, pasa mucho tiempo, como ha pasado varios meses desde un live stream a otro la última vez. Pero oye, bueno, varios no, uno creo que fue. Pero bueno, da igual. Pronto. Definitivamente pronto. Esta semana sí puede ser. Venga, nos vemos entonces. Adiós.